desde River con un gran aplauso. Aquí comenzamos y nos conectamos con África, con Asia, con América, con Oceanía, con el resto de los continentes. Hay fiesta en River, casa repleta en uno de nuestros dos servicios. Ahí está, ahí está, ahí está, arriba, arriba, arriba. Que ese aplauso sea para que lo vean en Australia, en Japón. Hay hispanos por todos lados que nos están mirando. ¡Qué lindo! Estamos listos para que Dios nos hable. Digan conmigo, estoy listo. Bienvenido a toda la gente del resto del mundo. Buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer había un debate en las redes. ¿Por qué no pasan el servicio completo? No sean egoístas. Y eso no lo haría el Señor. No, no lo haría el Señor. Eso lo hace Dante y River. No lo haría el Señor. No, siempre decimos que tiene que haber un bonus, un valor agregado para los que se congregan, los que vienen, ¿no? Y todo dice, no, pasen el servicio entero. No, el servicio completo es para la experiencia, para los que venimos. Y algunos dicen que nunca voy a poder viajar. Bueno, capaz que nunca van a ver el servicio completo, pero la predica va a llegar. El mensaje, la conexión es lo importante, que es el mensaje. Lo demás pasa a ser parte de la experiencia de esto que vivimos, que acabamos de vivir hasta hace unos minutos, que es maravilloso, que no se puede explicar y que la pantalla suele enfriar. A veces el clima, lo que se vive acá, es tan maravilloso. No es lo mismo en la cocina, con el perro ladrando, con los chicos portándose mal, con la suegra que no se quiere ir, y uno dice, déjame adorar. No. Sé que hay mucha gente que lo hace, no estoy desacreditando eso. Lo que estoy diciendo es que es una experiencia que tiene que ser vivida aquí. Pero no obstante, siempre, durante la pandemia, después de la pandemia, seguimos transmitiendo el mensaje. Y esto es lo que creo Dios puso en mi corazón. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Hace unas semanas atrás leía la noticia que China es el país que durante décadas fue el mayor receptor de basura mundial para su procesamiento. No, yo no lo sabía, realmente lo desconocía, pero durante muchos años, desde la década del 80, o sea, recibían cualquier tipo de residuo procedente del extranjero. Y desde hace un año, un poco más de un año, Pekín decidió enfocarse en gestionar los desechos que genera su propia población, que no es poco. Dijeron, no vamos a recibir más, no vamos a comprar más basura extranjera. China, durante muchísimo tiempo, durante muchas décadas, fue el vertedero del mundo. Desde los 80, insisto, ha recibido el 70, el 75% de la basura generada en la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 75% de la basura que se genera en la Unión Americana fue a parar a China por años. Los desechos entraban en sus plantas de reciclaje, las limpiaban, las trituraban, las transformaban, las neutralizaban, las reutilizaban. Casi la mitad de los productos reciclados de todo el mundo llegaban a Asia, a China. Con los años, este proceso le pasó una factura importante, un invoice importante al medio ambiente de China, de toda la población, no solo Pekín, de toda China, llegando a ser uno de los países más contaminados del planeta. Y lógico, recibiendo el 75% de la basura del primer mundo, era inherente que eso ocurriera. Así que el papel de China, como China se ha cerrado hace más de un año, dijo no más basura, el papel que tenía China lo ha adoptado otros países. Lo adoptaron otros países como Turquía, que por ahora lidera el ranking de importación de residuos, Vietnam, Malasia, Laos, la India, son los que ahora reciben la basura, no más China. Pero lo anecdótico de este tema es que con esta nueva normativa, en medio de la norma, quedó un barco vagabundo en alta mar que ya nadie quiere, que se llama el Pelícano, que es el barco menos deseado del mundo. Ellos habían partido de las costas de Estados Unidos, de Filadelfia, con toda la basura cuando la normativa de que China ya no los quería surgió. Obviamente China no los va a recibir, las Bermudas tampoco lo quieren, la República Dominicana no quiere saber nada con el Pelícano, igual que las Antillas, Honduras, en Indonesia no lo dejaron entrar al puerto, Haití lo rechazó de plano. Entonces este carguero de 142 metros contiene 15.000 toneladas de basura, botella de cerveza, pañales usados, restos de comida, una hermosura. El Pelícano partió desde Filadelfia y quedó a la deriva en el océano. Nadie quiere su montón de basura, no saben qué hacer. Los noticieros, tampoco los quiere Filadelfia de vuelta, convengamos, ¿no?
Los noticieros titularon en este caso como el efecto pelícano. E inmediatamente fue acuñado por muchos psicólogos que siempre están a la espera de nuevos rótulos para identificar la psiquis de la gente, ¿no? Cuando una persona es demasiado tóxica, le dicen que sufre del efecto pelícano. Así que si vas al médico y te dice, me parece que usted tiene el efecto pelícano, no te sientas que te está halagando. Está diciendo que nadie quiere recibirte en sus puertos. ¿Eh? ¿Qué puerto querría alojar a un corazón maloliente, apestoso? ¿No? Pero la vida es así, la vida nos va llenando de basura sobre nuestra cubierta, es así. Se nos va amontonando la basura, los residuos tóxicos y nos empieza a afectar. Contamina nuestras relaciones, nuestra manera de relacionarnos con el resto. Ahora, podemos estar seguros de esto. Los pensamientos de basura de hoy, ansiedad, enojo, como hablamos el domingo pasado, son las acciones mañana. Lo que hoy pensamos se va a transformar en una acción mañana. Los celos de hoy son los escándalos de mañana, las escenas de mañana. El fanatismo de hoy es el crimen de mañana. El enojo de hoy es el abuso de mañana. La lujuria de hoy es el adulterio de mañana, la fornicación de mañana. La codicia de hoy es la estafa de mañana. La culpa de hoy es el miedo de mañana. Entonces, si uno deja la basura sobre la cubierta a bordo en la vida, como el domingo pasado el Señor nos hablaba, empezamos a apestar. La gente nos empieza a oler. El olfato no falla. El problema de los tripulantes del pelícano fue el hecho de especular que seguirían haciendo negocio con la basura. Nunca se imaginaron al partir que iba a haber una normativa donde China no los iba a querer y el resto de los países también están considerando no recibir la basura de Estados Unidos. Un día las leyes cambiaron y quedaron a la deriva. Y a mí se me ocurría esto cuando lo leía, que es muy similar a lo que a veces nos sucede en la vida. Si estamos llenos de basura, se nos van a terminar cerrando en algún momento todos los puertos en donde potencialmente podríamos atracar. Y necesitamos una terapia intencional, es decir, este año está comenzando y yo necesito reemplazar mi cargamento. Todos tenemos basura encubierta, cosas que nos van pasando, que vamos acumulando, y uno dice, o sigo acumulando la basura, la sigo transportando de manera que se me cierran todas las puertas, o intencionalmente reemplazo la carga. Pablo dice aquel famoso episodio en Filipenses 4:8, en cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo puro, lo justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece loas o alabanza, en eso pensad. Él dice intencionalmente, tienes que decir, tengo que ordenar a mi mente pensar lo que quiero pensar. Yo recuerdo viajar por las rutas argentinas y solía ver las enormes refinerías que generalmente están saliendo de la ciudad en el medio del campo, que eran las refinerías eran enormes junglas de caños, tanques, tubos, generadores, calentadores, bombas, caños, filtros, válvulas, mangueras, conductos, interruptores, circuitos. Parecía un mundo de otro planeta. Y la función de ese laberinto de maquinaria se define por su nombre, refina. Refina gasolina, refina aceite, sustancias químicas. La refinería toma lo que no sirve, deja la basura a un costado y lo purifica para hacer algo de utilidad, aún con el petróleo. Entonces la refinería técnicamente cuela lo malo, tamiza lo malo y deja lo bueno para que lo podamos disfrutar o utilizar. Y pensaba durante estos días que eso debería ser nuestra mente, nuestro corazón, una suerte de refinería. Yo leí una historia de un matrimonio que se llevaba muy mal, como perro y gato. Y el hombre quería ser atlético y físico-culturista. Su esposa, por temas que no vienen al caso, no estoy culpándola a ella, siempre que una pareja se lleva mal es 50-50, mitad y mitad. Los dos son culpables. Pero la esposa, por alguna razón que no viene al caso, insisto, estaba muy resentida con su musculoso marido. Y él tenía que ir a trabajar todas las mañanas, a las 6. La historia la leí en las noticias. Tenía que levantarse todas las mañanas, se levantaba a las 5 para llegar a las 6. Y ella se levantaba más temprano que eso para preparar el almuerzo.
Y uno pensaría, porque lo hablaron en terapia matrimonial, terapia de pareja, ¿por qué ella se levantaría a hacerle el lunch, el almuerzo, a alguien que detestaba? Pero resultó que ella preparaba en secreto sus almuerzos, el almuerzo del esposo, con muchísimas calorías, como para engordar a Moby Dick. Muchísimas. Le hacía creer a él que eran sándwiches dietéticos, pero se los llenaba de calorías, de carbohidratos. Le ponía azúcar adicional al yogur. Le hacía sus batidos proteicos con leche, azúcar regular, con mucha crema. Y el tipo se ejercitaba un montón, pero no podía entender por qué su cuerpo no lucía como los compañeros del gimnasio. Nunca supo, hasta que ella lo confesó, que en secreto ella estaba llenándolo de grasa al marido. Entonces, cuando yo leía la historia, pensaba, sí, nuestros cuerpos también están siendo formados por aquello que ingerimos, siempre. Uno, después de los 40, dice que tiene la cara y el cuerpo que se merece. Ya no es más genética, esto lo heredé del abuelo, son las tiroides. Es el cuerpo que uno se merece y la cara que uno se merece, lo que uno cultivó. Los cuerpos son moldeados por aquello que consumimos, por el estado de vida que tenemos. En una vida sedentaria, vamos a tener el cuerpo que refleja una vida sedentaria. Una vida activa, el cuerpo que refleja una vida activa. Y seríamos nosotros muy cuidadosos hasta con el combustible que le pondríamos a un automóvil de alta gama, por ejemplo. No le pondríamos una gasolina común. Sin embargo, lo olvidamos cuando se trata de nuestra mente. No tratamos la mente como una refinería y la llenamos de basura, como si fuera el Pelícano. Y nuestra mente toma la forma de aquello también con la cual la alimentamos, igual que el cuerpo. Uno también, después de determinada edad, tiene la mente que se merece. Y el maligno, Satanás, al igual que la esposa resentida, va a tratar de engordarnos la mente con comida chatarra sin que nos demos cuenta. Él nos pone depresión durante el café del desayuno, salpica algunas tentaciones durante el almuerzo, te mete un sándwich de preocupación a la hora de la cena y va a tratar de impedir por todos los medios que notemos el tipo de dieta que el tipo nos está introduciendo en la mente. Y Jesús estaba muy interesado en lo que ingresaba en nuestra mente. Él dijo en Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos son los que verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y cuidado de tomar estas palabras como una metáfora poética, como una licencia poética de Jesús. Bueno, hablaba del corazón, porque uno tiene la tendencia que cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de las emociones. Vieron que se habla mucho en la poesía, en las películas, de corazones heridos, canciones que hablan de corazones rotos, o como diría el apóstol Alejandro Sanz, corazón partido. ¿No? ¿Quién te va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Y uno piensa, bueno, eso es, cuando el Señor habla del corazón está hablando de eso, el corazón partido. Pero Jesús se refería a la manera de pensar, a la torre de control, a la cabina de comando, al centro del carácter, que es la mente. Para la mentalidad hebrea, el corazón era como el cruce importante de autopistas, donde convergen las emociones, la sabiduría, el sentido común. Entonces, del mismo modo que un aceite de baja calidad o una gasolina impura nos haría pensar, debe ser que no hay una buena refinería, nos llevaría a cuestionar el desempeño de la refinería. Bueno, los pensamientos impuros nos hacen cuestionar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Mateo 12:34 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El hombre bueno, dijo Jesús, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, de su basura, es lo que reparte, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la jeta. Versión Dante habla hoy. De la abundancia del corazón habla la boca. No venga a decir, yo estoy lleno de Dios, y de la boca salen un montón de epítetos, de adjetivos, de denigraciones. ¿Mm? Un carácter iracundo
que se vive enojando, habla de un corazón que está lleno de basura. Es básico lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús. Entonces, estos versículos afirman la misma verdad. El corazón, o sea, nuestra manera de pensar, es el centro de la vida espiritual. Cambiar la mentalidad es lo que más cuesta. La pobreza se le puede ir a alguien porque trabaja duro y empieza a tener más dinero, pero la mentalidad de pobre puede durar toda la vida. La miserabilidad no es lo mismo que la pobreza. Y la mentalidad de miserable puede durar toda la vida. Es increíble, en el caso de nuestro ministerio, de haber hecho grandes cruzadas en Argentina, estadios gratis de millones de dólares, no les costó un peso ni levantábamos ofrenda. Hago una conferencia que queremos que la gente la pague porque la valoran, porque hay muchos inconversos que les gusta asegurarse su asiento, no les gusta hacer fila 2 horas a ver si entra. Es gente que va al teatro, que va al cine y dice, yo quiero mi asiento delante, compré el 2A. Hay un montón de gente así, católicos, ateos, judíos, y hay un montón de evangélicos diciendo, pero entonces no es gratis, lo de Dios no es gratis, no es gratis. Yo digo, hasta que no cambie la mentalidad miserable, ese hombre, esa persona no va a dar, no va a sembrar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si el fruto de un árbol es malo, uno no trata de arreglar el fruto. Uno lo que hace es ir a las raíces, al árbol. Por eso es que es tan crítico la manera en la cual pensamos. Yo pregunto, cuando alguien nos ladra, ¿inmediatamente le devolvemos el ladrido o nos mordemos la lengua? Rápido, no se me hagan los súper espirituales. En la calle te ladra alguien, ¿le ladras? ¿Le haces un gesto o te muerdes la lengua? Eso depende del estado de tu corazón, de nuestro corazón. Cuando nos ofrecen escuchar un chisme o una calumnia, lo rechazamos y decimos, no me va a sumar. O inmediatamente recepcionamos, lo divulgamos y se lo contamos a otro. Eso depende ¿de qué? Del estado de nuestro corazón. Si en el corazón hay basura de chisme, un chisme es un manjar, algo para hablar. El estado de nuestro corazón determina si albergamos rencor o concedemos gracia. Entonces no nos causa sorpresa cuando el sabio suplica sobre toda cosa guardada. Guarda una cosa, ¿qué? El corazón. No habla del crédito, no habla del dinero, no habla de los ahorros. Sobre todas las cosas que vayas a guardar, de cualquier cosa que ahorres, guarda el corazón. En un incendio, saca el corazón, que no se te incendie. Pierde los papeles, no pierdas el corazón. La oración de David debería ser la nuestra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, diáfano. ¿Cómo yo voy a decir que adoro a Dios, pero odio y aborrezco a mi hermano? Ese es el estado de mi corazón. Pero el orden correcto es este. Limpiemos la refinería y el resultado, ¿cuál va a ser? Un producto puro, un aceite puro. Limpiemos el pelícano de la basura y estaremos listos para recibir un nuevo cargamento saludable en el próximo puerto. Pero casi siempre invertimos el orden. Tratamos de cambiar el interior alterando el exterior. Siempre somos así, porque somos torpes, porque somos humanos. Por eso dije hoy hace un ratito, cuando no estábamos al aire, que si buscabas una iglesia de gente perfecta, esta no era. Porque la gente perfecta debe ir a otra congregación. Acá vienen todos los que quieren cambiar el interior alterando el exterior. Y me incluyo. Pensamos torpemente que si pintamos el pelícano, el barco, por fuera, podemos seguir cargando desechos y nadie lo va a notar. Olemos pésimo. Hay una anécdota verdadera de Argentina de un tipo que nunca, no sé por qué, tenía una enfermedad o algo, pero olía a pata espantosamente. Un olor a pata. Y no sabían cómo hacer para decirle sin que se ofenda. Y si el tipo se vestía, se perfumaba, pero el olor a pata era el olor a pie era insoportable. Entonces los amigos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a regalarle un par de zapatos nuevos, un par de medias nuevas, de calcetines nuevos, porque eso es determinante, porque los calcetines eso hacían interferencia en la torre del aeropuerto. Entonces le regalan los calcetines y los zapatos y dice, queremos que los estrenes ya, que te lo pongas ya. Y al otro día el tipo aparece estrenando los calcetines y los zapatos nuevos, pero el olor no se iba, era espantoso. Dice, no puede ser que este tipo no se haya lavado los pies.
entonces le dice, mira, te lo tenemos que decir. Te regalamos los calcetines nuevos y los zapatos nuevos porque el olor es insoportable, pero no se va el olor. Dice, puede ser, lo que estoy pensando ahora, que lo más posible es que los calcetines viejos los puse acá de pañuelito. El olor estaba más arriba todavía. Y a veces somos así. No podemos librarnos del aroma a basura sin deshacernos del cargamento. Imposible. Porque por regla general, nuestras emociones preceden de nuestros pensamientos, siempre. Las personas desanimadas tienden a tener pensamientos depresivos. Las preocupadas terminan teniendo pensamientos de ansiedad. Entonces, eso se vuelve tan automático como el persistente aroma, como el olor fétido de la basura. Quienes trabajan con basura, que yo he hablado con gente que trabaja en este digno empleo que es la recolección de la basura, yo le pregunto, ¿y cómo haces con los olores, con las bolsas? Me dice, uno se acostumbra. Se acostumbra el que trabaja en la morgue, el médico forense, el que tiene que abrir cuerpos, el que tiene que juntar cuerpos luego de un accidente de tránsito. La primera vez se descompone el estómago, la segunda vez un poco menos, la tercera o cuarta es un trabajo más. Se hacen callos emocionales. Y también se nos hacen callos emocionales al tener pensamientos hediondos. No nos damos cuenta que pensamos basura. Entonces ustedes dirán, ¿y quién pensando basura, sabiendo que tiene que cambiar pensamientos de ansiedad, de enojo, etcétera, cambiaría el exterior en lugar del interior? Si el problema está por dentro, ¿por qué dices, Dante, que cambiaríamos el exterior? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Una mujer se acaba de divorciar y ahora está luchando con la depresión, con la soledad. Tal vez se divorció con razón, o sea, en el sentido de que tenía que sacarse a ese hombre de encima, pero aún así siente la soledad, el dolor. Le dice la amiga, estoy mal, estoy atravesando el posparto, por decirlo de alguna forma, emocional del divorcio. ¿Qué le dice una amiga bien intencionada? Ay, cómprate ropa nueva, sal y gástate todo, cambia el look, implántate senos y glúteos a estrenar. Se rió alguna que no quiero mirar, que se habrá puesto. Y está bien, no quiero ver. Implántate cosas nuevas, implántate senos, hazte nuevo corte de cabello, cambia el look, vamos, cámbiate el cabello completamente. Y aparece la divorciada toda rubia con cosas por todas partes que no tenía. Que tu ex vea la mujer que se perdió. ¿Qué es esto? Aplicar un tratamiento por fuera mientras que ignoramos lo que está pasando dentro. Pulir el barco ignorando el cargamento de basura. ¿Cuál es el resultado? La mujer se cambia el look, se opera completita hasta que regresa otra vez a la sombra de la depresión. No hay senos implantados que puedan traerte felicidad. Le traerá la felicidad a alguien más, pero no a ti. ¿Se entendió la metáfora, no? Entonces, el exterior pulido, el interior corroído. Lo de afuera cambiado, lo de adentro fallando. Entonces los cambios cosméticos siempre son a flor de piel, siempre, por eso son cosméticos. Si no hay una siembra de nuevos pensamientos, un nuevo cargamento en el puerto, no cambia nada. Todo el mundo sabemos que se ciega lo que se siembra, ¿no? Lo que se siembra se cosecha, dice Gálatas 6:7. Lo sabemos cuando tratamos de cultivar la tierra, pero lo olvidamos cuando se trata de cultivar la mente. Si nuestros pensamientos son semillas, ¿no deberíamos tener cuidado con lo que sembramos? ¿No deberíamos ser selectivos respecto a las semillas que permitimos que entren en nuestra mente? ¿No debería haber un centinela en la puerta de nuestra mente? A ver, ¿no es una estrategia el guardar nuestro corazón según la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, de él mana la vida, Proverbios 4:23. La vida viene del corazón, de lo que pensamos. Hay otra versión que dice, ten mucho cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos gobiernan la vida. Tus pensamientos gobiernan toda tu vida. Vamos a mirarlo de otro ángulo. Supongamos que te pido que cuides mi casa mientras yo me voy de viaje. Accedes y prometes cuidarla durante mi ausencia. Regreso y encuentro mi casa en ruinas. La alfombra destrozada, las paredes embadurnadas, lleno de graffiti, los muebles hechos pedazos, todo repleto de basura.
Cuando te pregunto qué pasó, me explicas que algunos egresados del colegio de tu hijo necesitaban un lugar para hacer una fiesta. Y pensaste en mi casa. Y también unos compadres, amigotes tuyos, te pidieron la casa para hacer una gran despedida de soltero que duraba 3 días y pensaste en mi casa. Yo tengo una pregunta como dueño. ¿No sabe decir que no? ¿No sabe decir que no? Esta no es tu casa. No tienes el derecho de permitir que entren todos los que quieren entrar. Primero porque no es tu casa. Y Dios dice lo mismo respecto a nuestras mentes. Hay que admitir que hay mentes que están en ruinas. Cualquier canalla llama a la puerta y lo dejan entrar, lo dejamos entrar. Llama el enojo, venga enojo, siéntese en el comedor. Aparece la venganza, le mostramos el sillón. La crítica quiere dar una fiesta y le mostramos la cocina. La lujuria toca el timbre y lo llevamos a la cama. La llevamos a la cama. No sabemos decir que no. No sabemos decir no, tengo que administrar mi mente. Es prestada, no es mía. Entonces pensamos mucho en cómo manejar el tiempo. Hay libros sobre cómo administrar el peso, cómo administrar personalmente nuestras finanzas, hasta la administración del cuero cabelludo, cómo administrarlo para que no se caigan. Y la administración del pensamiento. No solemos poner un vigía y decir, bueno, voy a vigilar qué entra, qué basura entra y qué no va a entrar. Mira, no escogimos ni el lugar donde nacer. Ninguno de nosotros puede elegir, ni pudo haber elegido ni su día de nacimiento. No escogimos a nuestros padres, no escogimos a nuestros hermanos. No podemos decidir sobre las condiciones climáticas ni podemos decidir cuánta sal hay en el océano. Hay muchas cosas en la vida que no podemos decidir, ya está. Pero la actividad más importante de la vida está dentro de lo que sí podemos controlar. Podemos escoger en qué pensar. Pero como aquel que dice, voy al gimnasio y voy a escoger qué ejercicio voy a hacer, porque si no, la glucosa, la diabetes me va a matar. Pero uno puede ser el controlador aéreo de su propio aeropuerto mental. Ocupar la torre de control y dirigir el tráfico mental de nuestro mundo interior. Los pensamientos sobrevuelan siempre, van, vienen todos. Pero si alguno aterrizó, es porque le dimos permiso. Si se va, es porque le dimos instrucciones de que se fuera. Entonces nosotros podemos escoger un patrón de pensamiento. Por eso el hombre sabio encarecidamente dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. La fuente de la vida es la mente. Yo no creo que haya vagos. Yo creo que hay mentes de vago. No creo que haya canallas. Hay mentes de canalla. Nuestro problema no es el problema en sí, sino cómo vemos al problema, cómo reaccionamos al problema. Y el diablo siempre está jugando con nuestras mentes, siempre. Él llena nuestro cielo de aviones terroristas que cargan bombas de ansiedad y hace lo posible para convencernos de que los dejemos aterrizar y depositar su apestosa carga en nuestro cerebro. Y nos llena con su cargamento de basura. Si no, habría tantos cristianos deprimidos, empastillados para dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. No crean la cantidad de creyentes que necesitan todas las pastillas del mundo para poder dormir en paz. Por toda la basura que dejaron aterrizar de aviones terroristas. Entonces, si estamos atravesando una crisis y decimos, Señor, me quiero acostar y que durante la noche tus ángeles peleen por mí, no lo va a hacer si llenamos nuestra mente antes de dormir con películas de terror, con películas llenas de promiscuidad, de palabrotas. Esto no es legalismo. No te estoy diciendo, esas películas son diabólicas. No, te digo es, eso es lo que te va a llenar la cabeza. Una maratón de Netflix o de Amazon Prime o de HBO no te va a llenar de un depósito de soluciones para lo que te está pasando en la vida. Te va a distraer, pero va a dejar sus huevos de serpiente, sus huevos de áspid. No pretendamos que el Espíritu Santo use nuestro depósito si llenamos la mente durante horas estados de vida superficiales en Instagram. Hay gente que se levanta a la mañana y se va al baño en el inodoro a mirar el Instagram de todo el mundo. Te dice, ¿está mal? No, pero es lo que está llenando la mente en la primera hora de la mañana antes de desayunar. Antes de desayunar está llenándote la mente de vidas ajenas, vidas llenas de filtros superficiales, la mayoría es hipócrita. Mirá, este se fue de viaje, mirá, este se fue a la nieve, ay, mirá, que se fue allá, ay, mirá, ay, qué linda que tiene el cuerpo esta, ahí se hizo algo. Todo eso es lo primero.
Y el diablo, ¿qué está haciendo? Hacer lo que las termitas le hacen a un roble, carcomernos desde adentro. Una implosión. Él nos va a llevar a un lugar sin sol donde no haya ventanas. Va a intentar convencernos de que la vida no tiene ventanas. Entonces los pensamientos tergiversados, irracionales, son la especialidad del demonio. Yo no suelo ocupar mucho tiempo hablando del enemigo porque fui llamado para hablar del Señor, no de él. Pero en esto no puedo obviar. No puedo obviar que él va a llenar nuestra cabeza de boberías. Nadie me ama, no puedo formar una pareja nunca, soy incompatible, todo el mundo está en mi contra, nunca voy a bajar de peso. Ustedes dirán, ¿y eso tan superficial? Sí, hay gente que es afectada anímica y espiritualmente por cómo luce. Nunca voy a pagar mis cuentas, voy a vivir endeudado. Son pensamientos que aterrizan. Y resulta que el arma más eficaz que tenemos contra la ansiedad pesa menos de 1.5 kilos, está entre las dos orejas, el cerebro. Entonces hay que administrar la manera en que pensamos. Así es como funciona esto. Mirá, otro ejemplo. Recibes una llamada, que acá es muy común en Estados Unidos, de la oficina del médico. Y el mensaje es cortito, pero intranquilizador. Una secretaria con voz abúlica, monocorde, te dice, el doctor revisa su análisis y le gustaría que viniera a la oficina para hablarlo personalmente. Pero algo más, señorita, le dijo algo, no estoy autorizada. Apenas está autorizada para respirar. Pero el doctor revisó el análisis y quiere hablarlo personalmente como usted quiere hablar de los resultados. Todo lo que te dice. Y la condenada te llama el lunes para que vayas el viernes. Te arruinó la semana. En ese momento tenemos dos alternativas. Tienes dos alternativas. La ansiedad te dice, y es algo malo. Si no, no te estaría citando para hablarlo personalmente. Si fueran buenos, te los envían por email o te dicen, ¿taleo todo bien? Todos mis familiares tienen un historial de enfermedades. Mi turno ahora. Seguro que es cáncer, artritis, ictericia. Quizás sea un tumor cerebral, porque yo estoy viendo más borroso que antes. Entonces, capaz que me estoy muriendo. Confundo el nombre de mis hijos. El otro día llamé a mi hija por el nombre de la perra. Yo estoy seguro de que es un tumor. Que eso pasa siempre, ¿eh? No es tumor, es edad. Si no estás enfermo, con todos esos pensamientos, vas a estar enfermo antes del viernes. Y Proverbios 12:25 dice, la ansiedad del corazón del hombre lo deprime, lo oprime. Entonces hay una manera mejor. Antes de que llames a tu mamá, a tu cónyuge, a tu amigo, a despedirte y a organizar el funeral, invita a Dios a conversar el problema. Voy a hablarlo con Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 10:5 dice, llevemos cautivo. Cautivo es esposado. Todo pensamiento a que se someta a Cristo. Agarras el pensamiento, le haces un torniquete, ¡tac! Y lo llevas postrado ante el dominio de Cristo. Es eso. Llevar cautivo el pensamiento, agarrar el avión terrorista, cautivo. Secuestrado. Señor, tengo un pensamiento negativo, ansioso, que busca la manera de aterrizar en mi mente y estacionarse en mi hangar. ¿Esto viene de ti? Primera pregunta, ¿esto viene de ti? Y si eres padre, la respuesta va a ser inmediata. No, yo soy padre, soy un padre que no soy perfecto y sé dar buenas dádivas a mis hijos. Nunca lo preocuparía un lunes para que esté toda la semana amargado hasta el viernes. Cuanto más el Padre Celestial, que es un Padre perfecto. Esto no puede venir de Dios. Lo que es de Dios no siempre. Lo que es de Dios bendice. Yo tengo una vacuna contra los profetas que andan pululando por ahí. Porque los profetas, dice el Señor. El Señor me ha dicho que te diga. Primero que nada. Si yo hace mucho que no oro, a lo mejor estoy receptivo a una profecía. Si hablé con Dios esta mañana, Dios no me manda a decir nada, me lo dice personalmente. Siempre. Si hablé con Dios esta mañana, ¿qué me va a decir un profeta? Pero ten la humildad de recibir. ¿Cómo voy a tener la humildad de recibir si estoy hablando 3 horas con Dios esta mañana y no me dijo nada respecto a lo que me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver la humildad? Segundo, esas profecías que meten miedo, Dios me está mostrando. A mí una vez me dijeron eso.
Dios me está mostrando de que vas a tener un cáncer, pero tranquilo. Aunque vas a perder el cabello, ahí me arruinó la vida para siempre. Yo soy como el puma, ¿viste? Me voy a morir, pero el cabello va a estar en un museo. Y aunque vas al cáncer, te va a pegar y te va, pero tú te vas a levantar para la gloria de Dios. ¿Tú piensas que eso me va a bendecir? Me han llamado para dar profecía respecto a mis hijos. Han dicho, van a morir, Dios me ha mostrado que pagarás con tus hijos por la doctrina. O sea, ¿ese es Dios? No, esos son aviones terroristas. Esos son aviones terroristas que quieren descender en mi mente, que después cuando con un hijo se enferma, inmediatamente uno se empieza a acordar de esa palabra. Pastores que dicen, si te vas de mi iglesia, te quito la cobertura y no me hago responsable de lo que pase con tu familia. Claro, después te chocas con un chino y dices, acá está, me quitaron la cobertura. No, es un chino. Entonces uno tiene que quitarle el visado. Hay visas de turista que vienen y están por un tiempo en nuestra vida y hay un momento que dice, se acabó, me pongo en migra, lo mando con el traje naranja, este pensamiento al mismo lugar de donde salió, que vuelva para su tierra, que vuelva para su casa. Le quitas la visa, le quitas la visa a la ansiedad. Yo tuve ansiedad viviendo en mi cabeza y un día le quité el visado, dije, se acabó la visa de turista, puse la cara de gringo y dije, I'm sorry. No, pero ya me acostumbré a vivir en tu cabeza. I'm sorry. La ansiedad decía, pero Dante, a mí me gusta estar contigo y preocuparte. I'm sorry. Security, please. Cautivo a los pies de Jesucristo. Se acabó. Se acabó. Cero tolerancia. No negociamos con terroristas. No negociamos. Y uno tiene que reclamar cada promesa que pueda recordar. Por eso uno lee la Biblia, para recordar promesas. Efesios 6:14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces uno tiene que resistir ante una preocupación la tendencia de exagerar, dramatizar. Ay, porque los hispanos en eso somos los reyes del drama. Nos encanta. La Rosa de Guadalupe a las 6:07 centro. Nos encanta ser la Rosa de Guadalupe. Nos encanta victimizarnos. No, hay que enfocarse en los hechos. El único hecho concreto es que te llamó la oficina del médico. Único hecho. ¿Qué dijo? Bueno, las noticias pueden ser buenas o pueden ser malas. Tal vez te estén buscando para ser modelo en un afiche sobre buena salud. Vieron que te implantaste seno después del divorcio y los quieren mostrar. Dice, por fin van a servir para algo. Capaz. Todo lo que puedes hacer es orar y confiar. Y eso haces. No llegas a la oficina del médico con una preocupación de toda la semana que te agobia, sino con una fe que te anima. Entonces, convertirnos en la mejor versión de nosotros depende de una directiva: tener pensamientos buenos siempre. La gente que vive con grandes vidas son personas que habitualmente tienen grandes y buenos pensamientos. 97% de todo lo que nos preocupa no llega a pasar. Lo dicen los sociólogos, los psicólogos. 97% de todo lo que te preocupa de tu hijo no va a pasar. Entonces es hora de sacar la basura del barco. Es hora de decir, no puedo vivir un año más así. La vida es demasiado corta como para cargar basura. Dicho esto, te cuento algo más. Nuestros patrones de pensamiento se vuelven automáticos. Son habituales, como cepillarnos los dientes. Nadie que se cepilla los dientes está pensando en cómo se los está cepillando. Para arriba, para abajo, para arriba, izquierda, derecha, arriba, abajo, nadie. Estás empezando los dientes de manera automática. Nos acostumbramos a los pensamientos de amargura, de ansiedad, ni siquiera notamos que los tenemos, como se pillaron los dientes. Hay gente que se levanta a la mañana, se pone los calcetines, se pone la camisa, agarra la ansiedad, se la carga y se va. No mal. Una de las grandes barreras para cambiar el cargamento de la mente es el inconsciente. Porque nuestro cuerpo a lo mejor está cenando con la familia, ¿no? Pero nuestra mente no está ahí cenando con la familia. Estamos rumiando los problemas, masticando cómo vamos a pagar mañana la deuda. Entonces empezamos a ser ausentes mentales. Nuestra mente ya desertó. Lo único que dejó ahí es el cuerpo. Casi no hablamos.
Nuestros hijos nos hablan y los miramos así con ojos vidriosos, no podemos ni enfocarnos porque apenas oímos que nos tratan de decir algo. Y no nos damos cuenta, pero estamos, ¿qué hacemos? Estamos revolviendo basura. Caminamos por la cubierta del pelícano, revolviendo basura, perdiéndonos lo que nuestros hijos nos van a decir una sola vez. Porque como digo siempre, no podemos apretar el botón de pausa en sus vidas, dejarlos frisados cuando tienen 5 años y decir, me voy a revolver basura, a revolver preocupaciones 20 años, después vuelvo, espero que me esperes con 5 años a que te lea un cuento. La vida pasa para ambos, para los hijos y para los padres. Pero es un hábito de nuestra mente. Entonces uno tiene que empezar a prestarle atención a nuestros pensamientos, decir, ¿qué estoy pensando? Como el salmista oraba, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, decía David, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, tamízalos. Entonces cuando uno intencionalmente monitorea la mente, nos damos cuenta que muchos sufrimos el efecto pelícano. No podemos atracar en ningún puerto, ni siquiera en nuestra familia. Tenemos casa, pero no tenemos hogar. Tenemos hijos, pero no tenemos intimidad. Cónyuge, pero no tenemos relación. ¿Por qué? Porque nuestra mente desertó. Y entonces estamos a la deriva porque estamos hediondos, apestamos. Pablo escribe, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La paz no viene por un deseo navideño. La paz viene cuando uno cambia el cargamento de la mente. Hace un tiempo alguien que conozco da una entrevista hablando mal de mí, inventando todo tipo de mentiras y calumnias. Yo me aguanto cuando dicen algo que a lo mejor es cierto o exageran algo que es verdad. Pero cuando algo es completamente inventado, yo vi una parte nada más de la entrevista y ya me hirvió la sangre y dije, ¿por qué me odia? ¿Yo qué le hice? ¿Por qué me odia? Y luego me puse a la defensiva y el primer avión que quiso aterrizar o que aterrizó, dije, está hablando de un hijo de Dios. No importa. Seguro que se le van a caer los dientes de abajo. Se va a quedar pelado. Se va a quedar pelado, pelón. Se va a constipar de vientre de por vida. No va a poder ir al baño porque Dios le va a poner un tapón fecal. Ustedes piensan las maldiciones que quieren cuando están enojados, déjenme con las mías que tienen su morbo, ¿no? No obstante, lo pensé un poco y dije, no, otra alternativa. Le dije, Señor, ¿me ayudas? Porque ahora mismo, con todo gusto, yo daría otra entrevista para liquidarlo al tipo. Y yo sé que lo liquido porque tengo más seguidores, así que yo lo liquido. Y ahí el Señor me respondió, me dijo, esa herida es nada más que tu ego dolido. Yo te amo, Dante, con toda la basura que te queda. El amor que te tengo no está en riesgo. El amor que te tengo, Dante, no está en debate. El hombre que habló mal de ti dice que no eres perfecto, tranquilo. El único que pensaba que era perfecto, la única persona, era tu madre. Todos los demás saben que no soy perfecto. La pobre vieja llegó acá al cielo diciendo, tuve un hijo perfecto, hasta que le dije que no era así. Entonces, esto es una oportunidad para que crezcas en carácter. Y esa respuesta me dio un patrón nuevo de pensamiento. Nadie más me va a cambiar mi enfoque, ni va a alterar mi estado de ánimo. Ningún avión terrorista va a aterrizar en mi hangar. El profeta Isaías dijo que si nuestras mentes permanecían en Dios, Él nos guardaría en completa paz. Así que tengo paz y no me la va a quitar nadie. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el mover del Espíritu. No me vengan a decir que vivir en el mover del Espíritu es pegar 3 gritos, empoderarse, hablar mucho en lengua. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es tener paz y decir, mis pensamientos son sondeados por el Señor. Tengo una inspección. Tengo una inspección diaria del Señor. Estoy sometido a un escrutinio del Señor donde yo sondeo mis pensamientos. Y ese sondeo, ese escrutinio, esa inspección que me permito hacer, hace que yo piense con calidez, con libertad, de manera diáfana. Reajusto mi mente para programar un termostato. El termostato sabemos todo lo que es, ¿no? Es crear un punto de referencia para el clima. No es un termómetro que mide lo que hay. Termostato dice, yo, como el aire acondicionado o la calefacción. Uno la regula
dice calefacción, la quiero en 72 Fahrenheit. Entonces la calefacción llega hasta esa marca que pusimos, ¿no? El aire acondicionado también. Entonces es un proceso constante, el objetivo es que el sistema cree un clima de vida, un patrón mental. Voy a pensar como yo quiero pensar, como el Señor quiere que piense. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente, el termostato lo fijan en las cosas del Espíritu. Uno fija el termostato y se voy a fijar la mente en las cosas de Dios. Tenemos un don maravilloso llamado mente. Antes de que naciéramos, nuestro cuerpo produjo 200,000 millones de neuronas. 200,000, y las que se murieron, esas sobrevivieron. Nos da el poder para pensar, para reaccionar, para filosofar. Entre nuestro segundo mes en el vientre de mamá y nuestro segundo cumpleaños, nuestro cuerpo produjo 1.8 sinapsis, o sea, conexiones neuronales por segundo. Y esos nuevos cortocircuitos entre las neuronas fueron tomando formas que son únicas y Dios dice, no las voy a desperdiciar. Hace 20 años, yo una vez te conté que hace 20 años los investigadores pensaban que el cerebro adulto era determinado genéticamente. Saliste burro como el abuelo. Así nos decían. Mamá, no entiendo matemática, le dije un día yo a mamá. Y bueno, papá tampoco la entendió nunca. Así que se ve que heredaste eso. Yo dije, heredé la burrez. Se pensaba que la estructura cerebral era inmutable. No obstante, de hace 2 décadas, descubrieron de que no, que hasta en la edad adulta, uno de los 90 años, 97 años, el cerebro es asombrosamente modificable. Tiene neuroplasticidad. Hay una neurogénesis que nunca termina. Uno nunca puede, nunca deja de aprender. Si está dispuesto a aprender. Porque hay necios de 20 años. Hay necios de 70 años. Uno si está dispuesto a aprender. Eso es, hay una neuroplasticidad. ¿Qué sinapsis van a permanecer? ¿Y cuáles se van a atrofiar? Y va a depender de los hábitos mentales que tengamos. Si vivimos en las redes sociales, se van a atrofiar un montón de sinapsis. Porque las sinapsis que no tienen mucha circulación salen del negocio como las tiendas de Blockbuster. No tienen clientes, ¿para qué van a tener abierta la tienda? Las que tienen mucha circulación se vuelven más sólidas. Entonces la mente le da forma al cerebro. Y una cosa más, fuimos hechos imagen y semejanza del Señor. Entonces tenemos la capacidad, que para muchos van a ser nuevo, del enfoque mental. Uno se puede enfocar. ¿Alguna vez se te cayó un lente de contacto sobre una alfombra o un botón o un arete sobre la alfombra? ¿Qué hace tu enfoque? Hace que tu cerebro suprima la atención de cualquier otra cosa que te puede distraer. No miras el hilado de la alfombra, ni el color, ni el diseño, ni las migas de galletas que puede haber tirada, ni las hormigas. Estás buscando el arete. Se me cayó. Te enfoques. Las otras imágenes no se registran. Las neuronas se enfocan en buscar el lente de contacto y la mente es como que le hubieses dado la orden a un perro sabueso que le hiciste oler la camisa del fugitivo. Busquen el lente de contacto. Hacen la neurona y se ponen a buscar. Y estás buscando. Es increíble, sabiendo esto, que hay gente que piensa que son víctimas de pensamiento. Ay, me vino un pensamiento de Satanás. Es que hay gente que parece que va por la vida pasivos, viendo los pensamientos en una pantalla. Ahí pasó una lujuria. ¿Y el enfoque? ¿El enfoque que tenía para buscar el arito en la alfombra? Entonces, la libertad más suprema que tenemos es que nadie puede quitarnos el poder del enfoque. La libertad de decidir qué pensamiento voy a tener en mi mente y cuál no voy a tener. Es como nuestra generación, nuestros hijos, que siempre están aburridos. Siempre están aburridos. Nunca tuvieron, ninguna generación tuvo más estímulos que esta. Y siempre están aburridos. ¿Los viste? Tienen en casa Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu, todo lo que, Disney Plus. No hay nada para ver. Ya vi todo. Nosotros esperábamos una semana para ver una película. El Increíble Hulk, que era gris, ni siquiera era verde. Y no estábamos aburridos. No hay enfoque.
¿Sabías que en el griego antiguo no hay una palabra para expresar la palabra aburrimiento? La palabra no tuvo significado hasta hace un siglo y medio. No había una palabra que significara aburrimiento, porque no tenían internet, no tenían películas ni dispositivos celulares. No, solo los de dinero podían acceder a tener libros. Mi mamá los había heredado de su papá, el inglés, que los había traído los libros desde Londres, algunos que había conseguido en español y que yo pude leer. Pero sin embargo no se aburrían en absoluto. Nosotros somos los que nos aburrimos porque nuestra capacidad de enfocar la mente se debilitó de depender tanto de estímulos exteriores. Nadie mira un tráiler de cine. Los tráilers de cine duraban un minuto, dos minutos. Hoy miran teaser, que duran 10 segundos. Yo ni sé qué es de Spider-Man la película en 10 segundos, porque vengo de otra generación. Y todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. Por eso los TikToks son rápidos. Y se va. Sé que estoy viejo, pero yo no entiendo. ¿Sabes qué país per cápita, por cabeza, tiene más poetas en el mundo que otro país? Islandia. Porque no tienen nada mejor que hacer. Si estás sentado en una choza ahí y el sol se esconde por los próximos 6 meses y solo puedes escuchar el viento, los islandeses componían sagas, las recitaban junto al fuego, las repetían, las memorizaban, las embellecían, las escribían. Les daba algo que pensar cuando estaban solos, de modo que la sociedad produjo miles de escritores y poetas en Islandia. Entonces la mente es asombrosa, pero uno tiene que ser intencional en querer cambiar el cargamento, en administrar lo que entra y lo que no va a entrar. Y si uno sabe eso, ¿por qué no lo hace? Hay un empresario conocido por su religiosidad, el tipo muy religioso, que le dijo al pastor que tenía intención de visitar Tierra Santa, porque mi sueño es subir al monte Sinaí y allí leer en voz alta los 10 mandamientos. Con esto al pastor lo voy a impactar, pensó. El pastor le dijo, tengo una idea mejor, porque no te quedas acá en tu casa y cumplís los 10 mandamientos. En vez de recitarlos allá. Pero siempre preferimos debatir sobre lo que no sabemos en vez de hacer realidad lo que sí sabemos que tenemos que hacer. Las empresas, las iglesias, muchas veces sufrimos de inercia porque una compañía sabe que necesita mejorar el control de calidad de sus productos y lo discuten, hacen presentaciones, miran las gráficas, estudian la tecnología y nunca cambian la calidad. El problema no es la ignorancia, sino saber demasiado y hacer poco. Hay gente que le encanta debatir sobre proteínas, carbohidratos. No. ¿En qué estás? ¿En la comida tailandesa o la vegetariana? Oh. ¿Levantamiento de pesas o ejercicios aeróbicos? Necesitas gastar más carbohidratos de lo que ingieres. Punto. Eso lo sabe un burro. No hace falta ser un genio para eso. Uno necesita gastar más energía de la que ingiere. Pero a la gente le encanta debatir si convienen más las acciones individuales, los fondos de inversión. Necesitas ahorrar más de lo que gasta. También lo entiende hasta alguien que no fue a la escuela. No hace falta ser una lumbrera para eso. Otros debaten sobre doctrina, la interpretación de lo que Jesús dijo. No hay que inventar la rueda. Tenemos que ir y hacer lo que Jesús dijo. Tenemos que practicar amar a una persona complicada, perdonar a alguien, ofrendar generosamente, amar a un amigo, bendecir a un enemigo. Ya sabemos más de lo que precisamos saber. No necesitamos debatir sobre minucias, temas pueriles. Hay que ir y hacerlo. Ese es nuestro desafío. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan a sí mismos. Llévenlo a la práctica. Oh, sí, tengo basura en mi pelícano. ¿Y? Yo he visto a miles de creyentes orar para que Dios les revele qué deben hacer. Está lleno de gente, Señor, revélame tu voluntad. Dios no quiere hijos retardados, ni minusválidos mentales. ¿Para qué Dios te va a decir su voluntad si ya te dio sentido común? ¿Te dio cerebro? Hay gente que ora, Señor, dime qué tengo que hacer. Te di cerebro, úsalo, mijo, 1.5 kilos de materia gris. Gente que cree que no.
A lo mejor yo sé que quizá un pastor le dijo que dejen el cerebro flotando en las aguas del bautismo porque no lo iban a necesitar más, porque él mismo en persona les daría una lista de qué hacer y qué no hacer. Si eso pasó, donde me estés mirando, es hora de salir corriendo de esa congregación. Ahora, no pidamos dirección de Dios para aquello que hay que usar el cerebro, el sentido común. El que no trabaja, no coma. Mira qué sencillo lo resolvió Dios. Señor, dime si esta es tu voluntad, si esto es lo mío, el talento para el cual nací. Anda, trabaja, vago, y después pensá en el talento. Pero es eso. Es que no sé si es lo mío. Es que me gustaría debatirlo. Ponerlo a los pies del Señor. Si esto viene del Señor, es que sí, todo trabajo viene del Señor, hay que trabajar. ¿Qué sé yo? Nuestros abuelos no se andaban debatiendo si era la voluntad de Dios o no lavar los calzones. Los lavaban y los colgaban en el tendedero. Se acabó. No andaban esos debates filosóficos. No hay que debatir tanto, hay que obedecer. Administrar nuestra mente con el más común de los sentidos, el sentido común. Sentido común. La mayoría de las decisiones que a mí me toca como líder las hago por sentido común. Simplemente sé lo que tengo que hacer. Y no soy una lumbrera, no soy egresado de Harvard, aunque fui a muchas universidades a conocer y a sacar fotos. Pero mi preparación académica es muy escasa, pero soy autodidacta. Y sé que mi cerebro tiene neuroplasticidad y leo y leo y leo y me nutro y leo. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de hablarle a mucha gente. Dios me prestó los oídos de generaciones, entonces yo tengo que estar a la altura de esa responsabilidad. Y el sentido común es que me tengo que preparar. No puedo venir acá, no sé por qué estoy diciendo esto, a mí me está saliendo una palabra. No, tengo que prepararme. Sentido común es respetar vuestro tiempo, el tiempo de la gente que nos mira, el dinero de los que invierten en llegar, y decir: Señor, tengo que estar a la altura de mi responsabilidad. ¿Qué es eso, sentido común? ¿Necesito orar para saber si tengo que estar acá todos los domingos? Sentido común, responsabilidad. Y lo mismo para todo en la vida. Cosas que tenemos que hacer porque hay que hacerlas. Como dicen en las películas, un hombre sabe lo que debe hacer. Una mujer también sabe lo que debe hacer cuando debe hacerlo. Y eso es administrar nuestros pensamientos. Te voy a regalar una conmovedora historia antes de irnos. Rebecca Taylor es una niña de 13 años que fue sometida a más de 55 cirugías. Para tener 13 años es una vida en la sala de operaciones, procedimientos médicos, etc. Y pasó aproximadamente 1000 días en un hospital de Minnesota. Y su mamá Cristina, la mamá de Rebeca, habla sobre las complicaciones de la salud de su hija con la misma facilidad que habla un cirujano, porque conoce el idioma, la jerga médica, lleva muchos días a su hija al hospital, entonces habla con fluidez. La dialéctica de los médicos, conoce de glóbulos sanguíneos, de cánulas, y últimamente aprendió una palabra: apoplejía hemorrágica. Hace unos meses Cristina escribió en su blog, dice: caminaba por la tierra y una nueva mina terrestre explotó. Posible apoplejía hemorrágica en Rebeca. Una frase que he escuchado mencionar muchas veces a los médicos. Y una y otra vez esa frase no me dejaba en paz, llenaba mi mente, consumía mis pensamientos, apoplejía hemorrágica. Es emocionalmente agobiante. Entonces, estando allí en el hospital, dice Cristina, repasé el versículo de Filipenses 4:6. No te inquietes por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones delante de Dios y dale gracias. Y pensé, dale gracias, ¿por qué? Pero me seguía diciendo, no te inquietes por nada. Entonces les presenté al Señor mis peticiones, como lo he hecho tantas veces, pero esta vez yo necesitaba una dosis más fuerte. Así que usé Filipenses 4:8 como guía y ahí encontré la respuesta para reemplazar el cargamento de pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero en mi vida?, dice esta mamá en este momento en particular. Y bueno, no tengo lo que quiero, pero tengo toda la familia cenando junta, aunque sea en el pequeño buffet del hospital. Pero eso es algo que tengo. Juntos. No es poco, ¿eh? Es un lujo que muchos no tienen.
Hay algunos que se juntan en familia nada más que los días de Acción de Gracias. Todos los días en el hospital nos juntamos, los dos hijos míos, mi esposo y yo, a cenar en el buffet luego de haber estado con Rebeca, en el buffet del hospital. Todo lo honesto. Sí, tengo la bendición de disfrutar honestamente nuestra presencia mutua y hablar mucho en los pasillos del hospital. He hablado con mis hijos lo que no he hablado nunca en casa. Es como que Dios nos puso una pausa para que nos reencontremos. Nunca nuestra familia tuvo tanto diálogo como en esta crisis. Todo lo justo. La bendición justa de disfrutar la vida cotidiana de mis otros dos hijos varones, que me demostraron ser hijos independientes a pesar de que son niños. Salieron adelante, siguieron yendo al colegio, nunca fallaron, porque saben que su mamá tiene que estar la mayor parte del tiempo en el hospital. Todo lo puro. La bendición de que mis tres hijos estén riendo y jugando juntos durante el horario de visitas en derredor de la cama. Todo lo amable. La bendición de observar a Rebeca dormir tranquilamente en su cama, aunque sea cuando esté sedada por la morfina. Todo lo que es de buen nombre. La bendición de tener un gran equipo médico que trabaja incansablemente en el cuidado de Rebeca. Pude haber estado en un país tercermundista donde ni siquiera podía haber dispuesto de médicos. Si hay virtud alguna. La bendición de ver el desarrollo de un milagro, aunque sea de a pequeños pasitos. Si hay algo digno de alabanza. Sí, es digno de alabanza que puedo adorar a Dios cuando mi hija se queda dormida, un Dios que merece ser adorado, pase lo que pase. Entonces, en esto pensad. Y eso hice. Y mientras meditaba esas cosas, la frase apoplejía hemorrágica se fue de mi aeropuerto. No me robó más la alegría. Tenía un poder para producirme ansiedad, para vampirizarme. Y ahora se fue. Cuando yo pensé en las abundantes bendiciones que sí me quedaban, justo en ese momento, entendí la frase, la paz de Dios sobrepasa toda mentalidad, todo entendimiento. Llegó, me cuidó el corazón. Decidí escoger en qué iba a pensar. Y aunque pasara 1000 días más en ese hospital, al lado de la cama de mi hija, yo iba a escoger qué pensar. Christina Taylor decidió que los aviones terroristas no iban a aterrizar en su aeropuerto, mucho menos se iban a quedar estacionados en su hangar. Además, el fuselaje de la nave los delata. Apoplejía hemorrágica. No dejes nunca aparcar a un avión así. Y cuando escribió esto en su blog, su hija Rebeca apenas estaba sobreviviendo. Un año después, justo un día después de su cumpleaños, lucía radiante Rebeca, llena de vida, aumentó 13 kilos, la salud empezó a mejorar y en el hospital de Minnesota se la empezó a conocer como el milagro andante o caminante. Y Cristina volvió a escribir en su blog, aprendí que no es fácil alabar a Dios durante los tiempos malos, que uno alaba cuando los tiempos son de bienestar. Sin embargo, durante mi mayor aflicción, sentí como nunca la presencia de Dios en mi vida. Y en aquellos momentos angustiosos que aprendí a confiar en este Dios, en medio del dolor, supe cómo estaba fundamentada mi fe. Cuidé mis pensamientos, administré qué iba a tolerar en mi mente y qué no iba a tolerar nunca más. Y ahí empezó el milagro. Por eso hoy, en esta mañana, o en esta tarde o noche, donde sea que me estés mirando, yo quisiera sugerirte que aprendamos algo bueno del gobierno de Pekín, China. Es hora de no aceptar más ni basura propia, mucho menos basura extranjera, y darle un portazo a ser el vertedero del mundo. Basta. Toda la basura mental tiene que ser desalojada y dar lugar a un nuevo patrón de pensamiento. Es irónico, escuché al presidente de Estados Unidos decir, tenemos un serio problema global. China ya no quiere comprar nuestra basura. Yo estoy orando para que sea el diablo el que diga esas palabras. Tenemos un serio problema global en el infierno. La gente de River Arena ya no compra nuestra basura. Eso es maravilloso, ¿no? No quieren. Vamos a revocarle la visa de turista a los pensamientos negativos. Y si eres tripulante de un barco pelícano que navega a la deriva
Es hora de limpiar tu barco. Alguien dice que es hora de limpiar el barco. ¿Lo crees, sí o no? Y si estás en cualquier parte del mundo viendo esto, acércate a este barco pronto. Te vamos a ayudar que lleves un cargamento que sí vale la pena transportar. Que se vaya lo negativo, que se vaya lo malo, a sacar la basura, a limpiar el barco, querido. Dale un aplauso al Señor y dile: Señor, sello la palabra en fe. El aplauso es sí, es verdad, lo celebro. Vamos, vamos, aplaude a los aviones que se están yendo. Se van, se van, se van. Se va el pesar, la ansiedad, la tristeza. Se va el enojo. ¡Aleluya! Vamos, vamos, celebra al Rey. El Rey está en casa. ¡Hija! ¡Qué lindo! ¿Pueden sentirlo, sí o no? Pueden sentir el Rey está en casa. Y me gustaría que todos aquí en River Arena y en el resto del mundo digan conmigo esta oración para recibir a Cristo en el corazón. Si ya lo tienes, como digo siempre, nunca viene de más esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, quita la basura, quita el pecado de mi corazón y mente. Límpiame, purifícame, perdona mis pecados. Ahora entrego mi mente, te entrego mi ser para ser puro, para transitar el año fuerte, en bendición, en victoria, bajo cielos abiertos, creyendo cosas nuevas. Levanta las manos al cielo. Vamos a orar juntos. Padre, he transmitido lo que me has dicho que diga este tu ejército, lo que creo has puesto en mi corazón para esta cuna de campeones, para estos obreros de primera línea, para estos generales y oficiales que han sido reclutados para ser los obreros de la undécima hora. Yo te pido ahora, todo el mundo levantando las manos, clamando al Señor, que todo pensamiento negativo de ansiedad, de dolor, de pesar, de tristeza, todo lo que atañe, todo lo que agobia, todo lo que impide respirar, lo que está oprimiendo pulmones, esos reflujos del estómago, esos momentos de ansiedad que hasta afectan somáticamente a gente, se vayan ahora. Yo creo que viene el milagro, yo creo que tú los haces, yo creo, Dios, que vienen días nuevos, días de bendición, días de gloria. Hay poder, y ese poder transforma lo que no es para que sea en bendición. Refinamiento, refinamiento de petróleo, refinamiento de los químicos, refinamiento de la mente. Yo lo creo. Basta de basura. No escucho basura, no recibo basura. Se cierra la puerta. No más vertedero de nadie. Soy libre, soy sano. Levanta las manos y dile: soy próspero. Empiezo el año, comienzo el año en victoria y en bendición. Amén, amén y amén. Que así sea. ¿Tú lo crees? No, 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 ¿de verdad que lo crees? Firme como talón de oso, como te ama el Señor. Princesa, príncipe, no afloje. Chao, hasta la próxima, que Dios te bendiga. Hasta la próxima, gente. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.